nosotros tendríamos que registrar todo para sería seguro. No, no. Si sí, es un proceso o un proceso que está bien en Estados Unidos, no. Es interesante. Para tenerla como mascota le habían la gente quitado de la mamá por jalarle las piernas de atrás, le jalaron muy duro para quitársela de la mamá y la pusieron en la caja, ¿verdad? Y ahí lo iban a llevar como mascota. Lo que pasa es que rompieron todos los músculos, ¿verdad? En jalarla tan duro. Entonces estaba sufriendo ella de mucho dolor. Y también ya no se podía mover. Tuvimos que darle como toda una sesión de antiinflamatorios y también vitaminas para regenerar el músculo. Y también la pusimos en terapia física con masaje y con caminando en el zacate todos los días hasta que ella se recuperara. Fue un proceso de como unos 6 o 8 meses, pero sí lo logró y está recuperada. Eso es, gracias. Eso es. Muy bien. Bien hecho. Oh, yeah, I know. En el caso de los bebés, en el momento que los recibimos, hacemos un examen médico. Una vez que hacemos el examen médico, hacemos examinaciones de sus heces, porque usualmente vienen de vida libre, son huérfanos, traen algunas enfermedades, se desparasitan, se rehabilitan hasta que estén un poco mejores de salud y entonces se les pone en un grupo de chiquillos. Eso es, lo ponemos con otros perezosos bebés para que vayan, bueno, se vayan familiarizando con los que van a ser liberados y para que no estén solos, porque a esta edad siempre están con su madre. Entonces, estando con otro perezoso, no tienen esa ansiedad de estar completamente solos. Parte del trabajo que se hace de rehabilitar a los bebés es llevarlos al baño todos los días, que es lo que está pasando acá atrás. Just that is more interrupted, so this deep, they wake up, finger slots, because they all have 3 tones, so the difference is in front. Now, no, never. Okay, so, well, first of all, these slots, they're one of the most common slots that we found in Costa Rica. Muchos de los casos que nosotros recibimos acá es por culpa del ser humano. Entonces, aunque es cierto que la selección natural juega muchos factores, el humano en realidad no tanto o no debería de. Entonces, desde mi punto de vista, si nosotros somos los que estamos afectando, es como nuestro deber jugar un papel o aunque sea rescatarlo todo lo que se pueda. Le voy a dar un ejemplo, los atropellos o electrocuciones. Esas son cosas que dependen de nosotros o es culpa nuestra y es ahí donde nosotros vamos a intervenir. También está el punto de vista como de ser humano, uno no va a dejar que un animal porque se acaba de electrocutar, uno lo va a dejar ahí simplemente porque es selección natural. Obviamente si ya pues, son otros casos, pues ahí habría que ver, pero las 3 razones por las que nosotros recibimos, la mayoría son por casos que el ser humano pues, tuvo algo que ver y ahí es donde nosotros tenemos que tomar acción.
Este recinto ya está en un entorno mucho más natural al que ya pueden acceder de forma directa mediante una liberación blanda. El recinto se abre y el perezoso, mediante esta conexión que tienen aquí, deciden salir de él cuando ellos consideran que están preparados. Yes, sir.